Jimmy vive en la vereda La Moya de Fomeque. A ella se accede más fácil por Caquesa, Cundinamarca, a una hora por carretera destapada. Es un lugar maravilloso con un clima privilegiado, frutas, pájaros, un sitio de esos en el que los niños crecen silvestres, trepan árboles, montan a caballo, hacen travesuras. Yo estaba jugando con una mechera a encenderla y pues la mechera solo botaba chispitas y así. Habían cuatro niños, él colocó unas canastas así en redondo, él se hizo en esa parte. Y al pie había un garrafón de gasolina grande y entonces pues yo seguía así y a lo que botó chispas llegó, entonces se prendió el garrafón y hizo como el explosivo. Nosotros escuchamos la explosión fuerte, nosotros pensamos que ha sido un cilindro de gas. Ya cuando me di cuenta estaba todo quemado las manos y acá todo esto un pedazo. Todos estábamos ahí en la casa cuando sucedió ese accidente del niño y ellos nos colaboraron con el transporte para llevarlo al hospital de Fomeque. Nosotros llegamos allá como a las 10 de la noche. Le aplicaron droga para el dolor. Y el domingo como hasta las 2 de la tarde lo habían dejado con ese suero, con esa droga que le aplicaron solamente el sábado. Era necesario trasladarlo para Bogotá. Sin embargo, el traslado no se daba. Un señor de San Lorenzo me dijo, ¿por qué no llaman a don Adriano Lara? Pues él dijo que estuviéramos pendientes del celular, que nos llamaban de la Supersalud para que se hicieran más rápido el trámite para que lo atendieran en Bogotá. Del hombre del que hablan es Luis Adriano Lara. Él nos iba a llevar hasta la casa de Jimmy. Quedamos de encontrarnos para llegar. Pero el día anterior de nuestro viaje, Luis sufrió un accidente. Hoy y mañana vamos a estar trabajando, organizando, a ver si podemos hacer una buena POA para poder organizar la carretera, para tener la carretera en todo tiempo. Mientras trabajaba por su vereda, la cuchilla de la guadaña se desprendió y amputó su pierna derecha. Aún así, todavía en la camilla de recuperación de cirugía del hospital de Caquesa, quiso contarnos lo que pasó con Jimmy. Se hizo todo el procedimiento, la superintendencia llama al hospital o a la EPS, hay que solucionar este tema, solucionaron el tema, hubo convenio con la Simón Bolívar, lo llevan a la Simón Bolívar. Y allá cuando llegué, de una vez ellos me quitaron todo el cuerito de las manos y así, y cada día estaba mucho mejor, gracias a don Luis Adriano, que fue el que me colaboró muchísimo para que me remitieran a la clínica de Bogotá. Don Luis se ha vuelto un intercesor entre las personas de su comunidad y las EPS. Y cuando hay problemas con estas, acude a la superintendencia para que sus problemas sean resueltos. Porque uno qué mal va a pensar y le da lástima a uno de ver al compadre allá. Yo me duele el alma, ¿verdad? Ver a mi compadre allá sin poder ir a visitarlo. Él nos ha servido mucho, mucho en esta vida. Doña María Rubio es una de esas personas a las que él ayudó. Yo tenía una catarata y me hicieron una limpieza en la vista en Fomeque. Y déjame que entonces fue cuando el compadre supo y él nos ayudó, el compadre Adriano. Tenían que hacerle una cirugía urgente de las vistas y si no ella iba a quedar cieguita. La EPS que no había convenio, que no había convenio. Por la superintendencia nos solucionaron, de un día para el otro nos solucionaron. Marianela Sierra, superintendente delegada de protección al usuario, Supersalud. La línea de comunicación con la Super es 24 horas, 7 días a la semana. Tenemos muchos canales de atención, presenciales, no presenciales. Nuestra línea gratuita nacional 018-513-700, www.supersalud.gov.co. No tiene que llevar ningún documento, simplemente contarnos su historia, por supuesto, número de identificación y siempre dejar un teléfono de contacto al que nosotros podamos no solamente llamarlo para de repente ampliar información, sino también para verificar que su EPS le haya cumplido. La vida cambia de un momento a otro, ¿sí o no? Sí, claro, eso en un abrir y cerrar de ojos cambia todo. Eso fue muy, muy duro para todos. Me dolían muchísimo las manos en ese momento. De este capítulo de la vida de Jimmy quedan anécdotas y unas manitos que poco a poco esconderán las pequeñas manchas que delatan que estuvieron alguna vez en carne viva. Y el episodio que protagonizó Doña María no terminó solo en una banda sonora. Como si cambiáramos de formato audiovisual y estuviéramos en un programa de concurso. La llamada al amigo, en este caso a la Supersalud, funcionó.